COIFAGOL, pues, una organización de pescadores en el Golfo de Fonseca, creada un 26 de marzo de 1988. COIFAGOL surge la necesidad de fundar una organización que se llamó en su momento y sigue siendo el Comité para la Defensa, y Comité para la Defensa del Golfo de Fonseca. En aquel momento no tenía desarrollo. Posteriormente se pensó cómo agregarle a su sigla defensa y agregarle a la defensa desarrollo. Por lo tanto, hoy es defensa y desarrollo de la flora y la fauna del Golfo de Fonseca. Entonces surge a través de la invasión o la expansión de la ubicación de la industria camaronera en el Golfo, donde muchas rancherías de pescadores estaban siendo desplazadas, destruidas por las empresas del rubro del camarón, las lagunas de invierno, los esteros y espacios donde la gente se desplazaba a pescar, pues estábamos siendo desalojados, despojados de esos recursos. Nace COIFAGOL el 26 de marzo, por 12 pescadores. Formamos las juntas directivas, caminábamos desde Puerto Nuevo hasta San Lorenzo. Es una lucha que hicimos todas las comunidades. Me acuerdo de Saúl, de Don Justo, de Don Toño Cerón, de Jesús Ventura. Se empiezan a organizar los grupos de pescadores, no solamente en San Lorenzo, sino en Guapinol, en Sedeño, en Amapala, en todas las zonas, en la Costa de los Amates y San Bernardo, para hacerle frente a un grupo de pescadoras y pescadores para concientizarlos que había que enfrentar esta lucha. Dormíamos en el suelo con nuestros compañeros, llevábamos el agua en una porrita de porra desechable y éramos felices, comíamos mínimos, llevábamos bolsas de mínimos para comer, compartir con los compañeros. A los hombres, mujeres y jóvenes, nuestro mensaje es que no bajemos la guardia. Nuestro mensaje debe de ir siempre por las calles donde andamos, por los manglares, por las lagunas de invierno, por esos esteros. No vendamos las luchas, no vendamos y heredemos esa cultura de valores y de principios que debemos de conservar, y empecemos a formar a estos niños y niñas para que sean el futuro de mañana y que sea un ejemplo para los que nos van a relevar en estos espacios de trabajo y de defensa en nuestro querido y amado Golfo de Fonseca.